De forma no presencial, el Consejo Distrital continúa sesionando con el interés de favorecer a las familias vulnerables del puerto petrolero. En esta oportunidad, en el encuentro se dialogó sobre el deporte y la recreación. Tuvimos una sesión muy importante para el deporte de nuestra ciudad y fue la de debatir la ley número 2023 del 23 de julio del presente año. Recordarle a todos mis amigos que esta ley es presidencial, donde nos habla de la tasa pro deporte y recreación. La tarifa de esta tasa no puede exceder el 2.5%, donde estarán destinados única y exclusivamente para apoyo a programas deportivos, apoyo a deportistas de alto rendimiento, a descubrir nuevos talentos, adquisición de elementos básicos de formación deportiva, mantenimiento y construcción a nuestros escenarios deportivos, que hoy Barranca Bermeja pide a gritos que se le haga una inversión a nuestros escenarios deportivos. Esperamos que el gobierno, en cabeza de la doctora Gloria Duarte, quien es la secretaria de Hacienda y Tesoro, nos radique este proyecto a la Secretaría del Consejo, y aprovecho la oportunidad, Barranca Bermeja, para decirle que yo postulé mi nombre hoy como concejal del deporte en la sesión para ser el ponente de este proyecto tan importante para la ciudad y sobre todo para nuestro deporte distrital. Por su parte, el gobierno distrital, por medio de la Secretaría de Hacienda, se compromete a presentar el proyecto a un periodo no mayor a 15 días para realizar su respectivo estudio ante la Corporación Edilicia.